También has tenido relaciones tóxicas, Sí, amiga. pero es que Todo, de pero chibola tóxicas, tenía que ser tóxicas. tóxica mal. Yo me acuerdo, Dios mío, señor, que decía, Tula, ¿qué te pasa? Yo estaba ahí prendida del Un hombre. poco más lo quería ¡Horquir! lo quería. Yo era la moradiza, pues. Demasiado. Demasiado, Tula. 5 años con el chiquito. Imagínate. No, fue Por mi flaco. favor. Fue mi flaco, pues. Fue mi flaco años, Mira. Vuelvo a repetir, si no hubiera hecho todo lo que he hecho, no sería la mujer que soy hoy. Yo de verdad, no voy a hablar, pero hace no mucho, por casualidades de la vida, nos hemos encontrado. Ah, mira. Después de añísimos, Tula, porque incluso Demasiados él ha ido años. al canal, pero nunca se cruzaron. No, además, yo tenía como que eso, ay, no, y ya después de eso hablamos un rato, no te voy a dar detalles, me quedé tranquila. De esto ha sido este año. Mira, qué bueno. Qué Me bueno porque sorprendí y yo ya. como, hola, y dije, pero me da mucho No, gusto. pero él ha tenido comentarios muy bonitos hacia ti hace poco, que lo entrevistó Cuto. Mira, el cuto Sí. que siempre me invita. Yo de Sí. verdad, yo tengo que reconocer y le agradezco que haya dado ese paso. Porque tal vez era también un pequeño pendiente que yo tenía, porque nadie tiene por qué tenerle nada a alguien, o sea, sentir nada malo por alguien que ha estado en tu vida. Pero por supuesto, hermana. Pero Bien eso o lo... mal, Pero en tu claro, porque vida. me enseñó lo Claro, bueno y lo malo. claro. Sí, al César lo que es el César. Pero le agradezco de verdad que haya dado ese paso porque me permite a mí seguir avanzando. Qué bueno. Y yo no lo hubiera hecho. Y yo le ¿Por qué? ¿Porque agradezco tenías un la poco de temor madurez. o Le qué? agradezco la madurez y el valor de... Tu temor, por eso no lo harías. No, No lo hubieras hecho. porque siempre estamos ¿qué van a decir? Que no, que fue mi pasado, que esto, que el otro, con esas poses tontas que tenemos. Ajá. Lo reconozco. O si no, ay, no, ay, no, es que yo estuve con él, ay, qué barbaridad, sí, estuve con él. Fue mi novio como 5 años, tal vez Cinco, más. cinco, sí. Entonces, ¿Cinco? Sí, cinco, sí. sí. Entonces es como, yo, además con resentida, porque él hablaba y se presentaba lo de la verdad, y yo indignada. Y no era justo para él también, porque yo había sido parte de su vida. Pero por eso te digo, cuando uno es más joven, Sí. te resientes por quítame esta paja. Y de verdad que yo le agradezco que haya tenido el valor de buscarme. Yo primero. Y yo de ahí, qué tonta soy, ¿cómo estás? ¿No? Y tener una conversación con alguien que ha sido parte de mi vida, y te voy a decir, Dios mío, que no me traiga problemas, ha sido parte de mi vida importante en ese Pero momento, por supuesto. ¿no? Entonces, y sí, mira, Qué no lo había, no bonito. se lo he dicho a nadie, Qué fue este bonito. año, sí. ¿Sabes por qué? Porque también en la entrevista que le hace Cuto, él dijo, ¿no? Que sus abuelos te recuerdan con mucho, que te recordaban, no sé si estarán vivos, disculpen, Ajá. con mucho cariño, porque él te llevaba a Comas, a la casa de sus abuelos, y que yo no sabía que tenías esa faceta de ser dadivosa, porque yo te he conocido así, No, un poquito así, un No, poquito pero ya no. durita. Ah, bueno, en esa. Cuando estás en. ¿Qué? ¿Verdad que compraste Dice. un castillo para celebrar el cumpleaños a la abuelita? ¿Seguro? Así él dijo. Ay, mira, no me ¿Quieres acordar, acuerdo. mira? Sí, ¿Sí? Mira. él lo contó y dijeron, la Y yo Tula. Dije, castigo. con la Sí, mía, ah, con la debo tuya. haber estado enamorada. Sí, por eso dije, ¿qué cosa? La Tula, la Tula, la Tula. Dije, Sí, la sí. Tula que es así, así, Yo así. cuando me enamoro, me enamoro.